Chavos, ¿cómo están? Yo soy Falcony y el día de hoy les tengo un video el cual a ustedes les va a encantar. Oh, tengo mis lentes. Amigos, recuerden utilizar lentes que te joda los ojos, pues, porque te jode los ojos la computadora. Ya tengo muchos años en la computadora y ya me arde el pinche ojo. Hablando de muchos años que he estado en la computadora, también han sido muchos años en los que hemos estado aquí creando contenido en YouTube. Ya son cerca de 14 años. ¡Cállate! Amigos, ya son cerca de 14 años que he estado yo haciendo videos. He estado pegado en la computadora durante la mitad de mi juventud. Sí, amigos, he estado haciendo contenido y no he parado. Y la verdad, se siente muy gratificante que aún pueda continuar aquí. Que mucha gente siga viéndonos. Que me los encuentre en la calle diciéndonos que yo crecí contigo, Falcony. Eres mi infancia. Yo tenía 15 años cuando veía ahí que estabas cantando y sacando tus chacharitas. ¿Y ahora cuántos años tienes? Ya tengo 23. Y aún te sigo viendo, te amo. Gracias a toda la banda, a todos los chicos, chicas, familias que me he encontrado, la gente que nos pide las fotos, ahí están los videos donde nos piden la foto, a toda la gente que valora y quiere seguir viendo contenido aquí en internet, aquí en el YouTube. Gracias. Y hoy les traigo la joya de la corona, amigos. Les traigo videos inéditos que... cosa, ¿no? Hace mucho tiempo yo pues tenía que estar como actualizándome de comprar tal vez una cámara más avanzada de calidad, y poco a poco pues fui llenando de contenido mi computadora en la que editaba, y se llenaba porque eran demasiados videos. Y pues la memoria se llena, ¿no? Entonces llegó un momento en que tuve que comprar un disco duro para ir respaldando toda mi información, videos vírgenes, videos sin edición, para pues no perderlos, porque esto es como... También las chacharitas le agarro mucho cariño. Como mis videos, le empecé a agarrar cariño a verme, pues cómo hacía los videos, ¿no? Y en este camino, pues mis primos se fueron agregando, ¿no? Muchos años después, mis primos empezaron a hacer contenido también. Ahí Jorge Heiss, pues principalmente se me puso a dupla conmigo en algún momento, hace muchos 8, 9 años, 10 años que empezó pues ahí conmigo a salir en los videos primero cuando no tenía canal, y hacíamos pues personajes, nos poníamos peluca y nos gustaba esta cuestión de hacer contenido, ¿no? Y poco a poco fui guardando los videos. Muchos videos viejos pues ya no tienen las vistas que tienen ahora los videos actuales, ¿no? Se fueron perdiendo en el olvido y muchos no conocen. Más de 1200 videos tengo en mi canal principal. En mi segundo tengo como 500, y así un chingo de contenido. Y lo fui guardando en un disco duro, miren. Este es un disco duro más nuevo, tendrá como 4 años conmigo. Aquí guardo el contenido más relevante, como algunos viajes, cosas que la verdad valen la pena volver a verlos en algún momento. Pero muchos videos se perdieron porque mi computadora se descompuso, y ahí se fue mucho contenido. Pero logré en este disco duro, bueno, no en este, en un viejo que tengo ahí, logré guardar videos muy antiguos, los cuales Jorjais y yo realizamos, y pude tenerlos. Algunos ya no están, y dije, chale, no están, pero pues en este momento van a ver a ustedes videos realmente joya, videos que ya se perdieron en el pasado y tal vez nunca has visto, y hoy los vas a ver. No tienen edición, amigos, no tiene fondo musical, incluso hay errores y bloopers, algún reto que otro, y quiero mostrárselos, quiero que quede en sus ojos. Si me estás viendo ahí, en la familia, en la pantalla, ahí con la comida, y alguien, gracias por tu like, por valorar este contenido, por seguirnos, por estar siempre con nosotros. Gracias de verdad, de corazón. Nos vemos pronto, espero que nos conozcamos. Por lo pronto, te presento los videos antiguos de Jorjais y Falcony del pasado, hace 10 años. Esto lo guardé en un disco duro y lo traigo para ti. Disfrútalo, que sea de tu agrado. Nos vemos en el próximo video. Bye. Ven, échate el otro. Pues ya está bien quemada, güey. No, le quedamos quemando, güey. Marca indio. No. ¿Por qué? Ya no aguanto. ¿Ya no aguantas? No. ¿Dónde vomitaste? Está pedo el perro. Joaquín López. No te ves. ¿Qué pedo? ¿Qué? No mato. A ver, hace el 4. Lo vamos a poner a prueba, a ver si. A ver qué tan. Vamos a medir su grado de. Si está pedo. Vamos a ponerte a prueba. Hacer que hagas el 4 y camines en línea recta. ¿Un 4? Eso, ponte en 4. No, ponte en 4. Eso en 4. Ay, 4. Eso. Aquí encontré el recibo del teléfono. Puta, me hayan cortado en internet. Madre. A ver, tócate la nariz. Dale. Verga. No mames. No mames, güey. Lo quebré mi teléfono. Tan chulo que estaba. Puta madre, ya. Ya, déjame en paz. Modo blib, modo gib, modo ada, do, da, doa, ma. Modo blib. Ahora se fue, güey, ya con tu salivota, la estás robando, pendejo. Eso tú te vas a acercar corriendo y me vas a agarrar, me vas a matar como que soy una vieja y me estás somasoqueando. Sí, me enrollo. Dale, güey. Usted ya supe. Una, dos, tres. Esto es cocinando con Falcony. Y yo soy Jorge Leapú de la tierra de Qatar, donde murió el Chucho Benítez. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy les vengo a enseñar lo que no deben decir cuando están echando pasión o sexo. El mete sacas, más conocido también como el palo tieso. Número 1, durante el sexo nunca empujes tú, que empuje ella, porque se oye bien feos, espanta. Otro punto muy importante, ponlo en silencio o que vibrador tu celular, porque lo suena, lo molesta, ya no se puede uno concentrar. Pues nunca le tomes fotos así, porque puedes llegar a las redes sociales y qué vergüenzas. O sea, yo soy Falcony, güey. Y no sé qué hago en esta cosa, güey. Este cuchitril tan asqueroso, güey. Mi papá está acostumbrado a este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, Dios mío. O sea, yo soy Falcony, güey. Es que estás hablando de mentir riendo, güey. Hola, o sea, yo soy Falcony, güey. No, güey, no, güey. Hola, ¿cómo están? Yo soy Falcony, güey. En esta ocasión, no sé qué hago en este cuchitril asqueroso. Mi papá no lo permitiría nunca, güey. O sea, aquí apesta a orines. ¿Qué le pasa, güey? ¿Tú crees que a la gente le interesa? O sea, aquí a la gente le vale 3/4 de lo que a ti no tienes, güey. O sea, no importa, güey. O sea, ¿por qué me interrumpes, güey? Me permitieron estar en este asqueroso canal y pues el día de hoy vamos a platicar de lo que nos interesa a nosotros, güey. Pero que nos interesa, güey. O sea, a mí me interesa party, güey. Ir de fiesta con mis amigos, ir a cotorrear, pero estar hablando frente a una cámara, güey, no mames. Para eso me invitaste. Da asco, güey. Yo lo he visto como 2, 3 veces, güey. Mis hermanitos ahí están, el pinche campo, pero, uy, o sea, persino, el palomita blanca, güey, ¿no? Lo que venimos a hacer aquí, güey, es enseñarte, o sea, pinche naco asqueroso, a enseñarte a hablar bien como nosotros, güey. Las frases de nosotros, los megapapelor fresas, güey. Ya, güey, que trabajen los pobres, güey. Tú no conoces nuestro vocabulario, güey. Espera, güey, me está marcando mi Ronnie, güey. El Ronnie, güey, el Ronnie. No, güey, es mi Rumi, güey. Y bueno, estás aprendiendo mucho con nosotros. No manches. Espera, güey, me está marcando mi Rumi. Y checa, ayer descargué con los iTunes un tono que, ay, no mames, del 1, güey. Oye, güey. O sea, hello, en buen plan, contesta la llamada. O sea, no voy a estar aquí, suena y suena y moviéndome, haciendo un mega oso, solo porque a ti no se te da la gana contestar. O sea, ¿sí me explico? O sea, neta, si no contestas, vas a mandar la llamada al buzón, ¿eh? O sea, qué nice está tu ringtone, pásamelo por WhatsApp. Hasta crees, güey. Me costó una tarjeta de iTunes de 100 pesos, güey. O sea, me lo mamó todo nada más con ese tono. ¿Quieres aprender más? O sea, quédate. No cierres la ventanita, no le pushes ahí al X, güey. Chécate. Más frases de los fresas, güey. O sea, papi, oh my god. ¿Sabes qué me compró mi daddy, güey? ¿Qué te compró tu daddy, güey? Unos clones, güey. Estos marca arte. Oye, se parecen a los Toms, pero son mejores, son clones, güey. De la marca de mi papi, es su empresa. Oye, ¿va a querer que me regales unos de esos, güey? Ay, no, cómpratelo. O sea, vamos a dejar que participe la gente. Sí, tú, pinche naqueta, tú. O sea, cámbiate esas pinches garras. O sea, qué asco, güey. Así son las fiestas, qué asco, güey. Y tú, o sea, eso ya pasó de moda, es muy 2013, güey. Así que si eres de la onda fresona, arriba el puño, ¿eh? Puñito. Así, en la trompa. Puñito. ¡Ay, qué tal! ¡Bienvenidos al show de Miley y Shiny! Está bien. Y que me pregunta, ¿eres gay? Y me dice, ¡qué desperdicio! O sea, hello, focus, le dije. Y que me pregunta, ¿quién es el hombre y quién es la mujer en la relación? ¡Ay, qué pendejo es! Y que me dice, ¿no le tienes miedo al SIDA? Me protejo con condones, hico. Pero tú me das confianza. Y se me quita el cinturón. Es que me aprieta la rieta. Y se me quita el cinturón. Es que me aprieta. Estoy solo en casa, aburrido. Y bueno, el siguiente reto va a ser un poco más serio, ¿no? Como personas civilizadas que somos, como... ¡No mames, güey! ¡Se quebró! Los simios buscaban la forma de destapar ese tipo de alimento con... ¿no? Evolucionaba porque los dientes son esenciales para poder arrancar y quitar. Yo tengo pura encía. ¡Ay! ¿Cómo le hará mi abuelo? 3. Cayó. Te gané otra vez. El mío se quedó. Vamos a ver a quién le entra más, güey. Vete. El mío está quebrado. Vale. Una. Vete, güey. Una. Yo tengo mi técnica. Una, dos. Bien, bien. Bien, bien. Vale, no. Técnica. A ver cuándo te entra. Estás bien Dios mío, güey. Güey, chiste. Me hizo llorar, güey, pinche. Sí sale, ¿no? No, porque es de aceite. Con tiner. No mames, el tiner nos va a volar la piel, güey. Hay que ir a comprar tiner, güey. ¿Y cómo vamos a ir a comprar tiner? Mierda. Bueno, de los dos tiene que ir entera, pero tijera. No, vamos a poner un poco de... Ah, pon alcohol, tengo alcohol. Ahí tengo una botella de alcohol. Tiene que ser tiner. No, güey. Míramelo. Ay, beso de culo. Mira, carnalito, el día de hoy te traigo un video para hacer... Sabrositos, qué poca madre. Ya te enteraste ese de la Angélica Rivera, la paloma, ¿cómo le? Has cambiado lo que allá mi papá lo caso le está llegando el internet, güey. Apenas lo estamos viendo canal 10. Ahí lo miramos que está saliendo esta mujer en su casita. Carnal, ¿ya te enteraste que desde los 43 que la verdad desafortunadamente se los quebraron, Pinche gobierno puto. Se están pasando de verga, ahí está mi prima, vos. De la Angélica, se apellida igual que la Jenny Rivera. Ah, ya sé quién es. Es su esposa de ese pendejo. Sí, no hables más de nuestro presidente, carnal, la neta, porque así nos va a caer duro aquí el pedo, Luego ya ves los pinches peñabotes. Ya me vale vergas, le echo machete a ese pendejo. Mira, carnalito, te voy a mostrar aquí la pura tecnología. ¿Lo conoces? Esto es una laptop. Está bonito, está quebrado su cara. Un poquito, ya sabes, ¿no? Pues la tecnología con todo aquí, pues si es de Roberto, carnal, ya sabes, pues está muy caro. Buenas noches. Espérate, carnal, que no estás diciendo que es de día. Está grabado, no está en vivo. Ah, no está ahí mirándonos, pues. No, está grabado, carnalito. ¿La base de datos de virus ha sido actualizada? ¿Y ese qué es, pues? Es una señora que está dentro de la computadora, carnaleta. Es que no sabes nada de la pinche computación esa. Se ve bonito, yo pensé que ahí estaba mirando. Sí lo conozco, mira lo que... Atrás de mi refri todo ahí dice Made in China, vos. Pero yo pensé que era el dueño, pues, de esa madre. No, es un país... Ah, pues, primo, ¿no? Ah, es que yo no lo sé, pues, no fui a la escuela, nomás fui las... ¿Qué es el kindercito? ¿Escuchaste que dice que fue la Sierra Gorda? Ahí donde, creo que ahí tú vives por la sierra. Está en la montaña de la marea, así la vuelta. La Sierra Gorda, sí, está a vivir pura gorda ahí, ¿no, carnal? Sí, ahí vive la Conchita. Yo, carnalito, por eso me voy con el pinche sistema. No, me voy en contra del sistema. Yo no veo televisión, yo nomás veo internet, pero ¿tú tenés internet en tu casa, carnal? No tenemos, nosotros... A las 8 de la noche ya estamos durmiendo porque ni novela ni nada, no llega la luz, pues. Carnal, cómprate un pinche internet de satelital y así vas a poder enterarte todo ahí con el hashtag, con el Facebook. ¿Sabes qué? Se me lo están mandando mucho. El WhatsApp. Así sí me llega mi telefonito que compré. Pásamelo por tu número, carnal. Pásamelo aquí de una vez para que te avise todo lo que aquí... Casi me lo sé, pues, mi hijito es que se lo sabe. Y pues sí, carnalito, pues yo no veo el te idiotiza, el TV Azteca, no, yo no le veo nada de esa madre. Pase chicas a tu pinche madre, pendejo. Pero no es TV Azteca, pendejo. Es ese puto Televisa. ¿Qué onda es ese? Pinche gordo barbón, insultaste a mis primas, home. Las sexivaguitas represento. Aquí en el barrio con mi camarada, el Big Man. El que sí trae huevos ese, pura sangre locochona, del barrio de aquí de La Santana, representando sexy vaguita, compa. Pinche gordo lonjudo ni la llegas ese. 2, 3 vatos llegamos, te caemos y tú no la aguantas, hom. Así que vele llegando y bájale de a huevos. Pinche gordo mantecudo, perro. A huevo, levántale el barrio, men. No quiero que me manden pendejadas, porque si me mandan pendejadas los voy a bloquear. Es Crocs, güey. Sale, silencio. Una, dos, tres.